good with them soft ¿Tienes? Lips. Yeah, you know word of mouth. The square root of 69 is a sum, right? Cause I've been trying to work out. Good weed, white wine. Oh, I come alive in the nighttime. Yeah. Okay, away we go. Only thing we have on is the radio. Let it play. Say you gotta leave, but I know you wanna stay. You just waiting on the traffic jam to finish, girl. The things that we can do in 20 minutes, girl. Say my name, wear it out. It's getting hot, crack the window, wear it out. I can get you through a mighty long day. Soon as you go, the text that I write is gonna say. Everybody knows how to work my body, knows how to make me want it before you stay upon it. You got the something that keeps me so balanced. Baby, you're a challenge. Let's explore your talent. Un cotonetito, vamos a mojarlo un poco en acetona o porque en esto les en serio a mí no me resulta porque como que la pintura se pone más seca, más durita cuando lo pasan por ahí con el kit este con porque se vuelve como un tipo sellito. Aquí está, ya si no les queda bien, lo único que pueden hacer es poner del mismo esmalte
aquí está, y limpiarle bien y ponerle un poquitín, que al cabo cuando seque no se va a notar tanto diferencia. Por ejemplo, aquí voy a poner también y listo. No es necesario pasar por todo, nada más por el pedacito que les quedó mal. Limpiar por aquí. Ahí está. Voy a esperar a que seque un minuto por lo menos para poder pasar a ponerle la mariposita rosa, ¿ok? Ahorita vuelvo. Bueno, aquí ya está, ya hasta cambié el disco. Bueno, y ya dejé secar mi uña 3 minutos. A estas uñas les apliqué Top Coat y este pues me gusta mucho. O bueno, ustedes pueden usar el que ustedes tengan, pero yo uso el que me salió en el otro kit, que no es el de Conaf, y pues está liquidito y me gusta mucho. Y bueno, voy a poner, ya voy a poner aquí un poquito. Y lo voy a centrar un poquito más. Me había salido bien, pero se me fue la memoria porque tenía muchos videos aquí. Y bueno, ok, me salió bien. Vamos a ver si salió bien. Oh, sí salió bien. Ahí está. Voy a poner. Ok, ya. Me salió mal, no quedó. Voy a repetir. Me espero no les moleste que voy a repetir. Ok. Bueno, voy a tomar. ¿Cuál era el algodón? Bueno, ya ni modo. También salió bien. Limpiar esto. Salió bien y bueno. Aquí está. Limpiar un poquito aquí. De hecho estoy viendo por la cámara, así que no me quedó muy bien, pero aquí está. Ahora solamente dejamos sacar tantito. Está ahí. Solamente es cuestión, ya saben, dejarla secar y aplicarle Top Coat y voy a dejar secar un poquito. Bueno, ya dejé secar unos más o menos 15 minutos. Para que se termine de secar todo. Y a la hora de poner el top coat o el esmalte transparente, no se fuera a arruinar el diseño. Voy a aplicar. Bueno, aquí yo creo que en la mesa ya está bien que aplique. Aquí ya le puse demasiado zoom. Bueno, aquí está. Aquí está el diseño final. Ok. Y bueno, yo creo que ya fue todo. Aquí está. Que no supe ni cuál agarrar. Pero aquí ya quedó. Aquí están. Me espera que esto no enfoca, a ver. Bueno. Está. No enfoca esto de verdad, ¿eh? Ya me desespero que no enfoca. A ver, déjenme quito un poco. Aumento la cámara. Estoy desenchufando el tripié. Señora Labios,
enfocaron más. ¿Por qué no enfocan? Estoy yo. Y bueno, eso fue todo. Chao, chao. Y, sí, muy importante, suscríbanse. Ay, con el Zoom no veo. Aquí. Mi dedo está grande. Bueno, suscríbanse, comenten y like. Aquí abajo. Aquí abajito, denle like y suscríbanse. Ok. Chao, chao. Mil besos. Y atrápenlos. Ahí va otra vez.